Hi guys, today we are going to work page 241 and here we are going to have a review, right? Vamos a hacer un review de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces empezamos con la multiplicación de dos cifras, ya eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces empezamos con la derecha, 5 por 1, 5 y 2 por 5, 10. Casita vacía, aquí arriba no hay nada, entonces no hay que borrar nada. Y 1 por 1, 1 y 1 por 2, 2. ¿Lo ves? Y sumamos. 5, 1 y 3. 315. Es decir, que cuando multiplico 21 por 15 me da 315. ¿Listo? Muy bien. Very good. Si ven, siempre empiezo por la derecha. Ojo con ese orden, hijos, porque la idea es que tengan el suficiente orden para poderlo hacer. ¿Listo? Venimos con el siguiente. Empiezo por la derecha. 1 por 2, 2. Y 1 por 7, 7. Pongo casita vacía. Y aquí 3 por 2, 6. Y 3 por 7, 21. Y sumo. 2, 7 más 6, 13. Llevo 1. 1 más 1, 2. Y 2. ¿Listo? Así es como hacemos la multiplicación. Mire que es súper, súper fácil. ¿Vale? Esos son los pasos. Simplemente empiezo primero con el número de la derecha abajo, el número de abajo. Empiezo por la derecha. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Casita vacía. Otra vez, 2 por 4, 8. Y 2 por 3, 6. Sumo. ¿Cuánto me da? 8. 6 y 8, 14. Llevo 1. Y 6 más 1, 7. ¿Lo ves? Súper fácil. Súper, súper fácil. ¿Listo? Ustedes van a hacer los demás, pero yo les quiero enseñar estos dos en específico. La H y la I. Aquí es 4 por 6, 24. Llevo 2. 4 por 5, 20. Más 2 que llevaba, 22. Aquí es donde yo les decía. El 3 también va a comer, pero él pone dos condiciones. 1, la cajita vacía. Y 2, borrarlo de arriba. ¿Bien? Y ahí se empieza. 3 por 6, 18. Llevo 1. Y 3 por 5, 15. Y 1 que llevaba, 16. ¿Lo ven? Ahí es cuando yo les decía que se borra lo de arriba. 2 más 8, 10. Llevo 1. 1 más 2, 3. Y 6, 9. Y 1. ¿Listo? A eso es lo que me refiero. ¿Vale? Tranquilos que yo les voy a dar el tiempo para que puedan escribirlo. Acá, empiezo por la derecha, el número de abajo, pero por la derecha. 8 por 7, 56, llevo 5. 8 por 5, 40, y 40 más 5, 45. Aquí es donde el 3 pone las condiciones y dice, yo también quiero comer, pero pongo dos condiciones. Pongo la casita vacía y borro lo de arriba. Para que esto quede limpio. Y ahora sí. 3 por 7, 21. El 2 con el 1, 21. Llevo 2. 3 por 5, 15. Y 2, 17. Eso me da 6. 5 más 1, 6. 4 más 7, 11. Llevo 1 y 1 más 1, 2. ¿Listo? A eso me refería con borrarlo de arriba. ¿Vale? Muy bien. Ahora ustedes rápidamente hacen entonces estos, D, E, F, G y J. Rápidamente, mis amores. Ya deben ir trabajando en ello. Rápido, hijitos. Están súper fáciles esas multiplicaciones. ¿Listo? Rápidamente. ¿Listo? Muy bien. Vamos trabajando. Muy bien, los que están trabajando muy juiciosos. Y así es como aplican los temas que estamos viendo.
¿Cómo vamos? Ya pueden ir uno, yo creo que algunos ya han terminado, ¿sí? ¿Ven? Sí se puede, rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones. Rápido, mis amores. ¿Listo? Bien. Ya dijo, sí, ya deben haber acabado, ¿cierto que sí? Un minutico más. Listo, hijos. Bien. ¿Listo? Bien, excelente. Bien. ¿Cómo les tuvo que haber dado? Una por cinco, cinco. Y una por 3, 3. Casita vacía. Una por 5, 5. Y una por 3, 3. O sea que aquí me daba 5, 8 y 3. 385. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Ahora voy con el siguiente. El siguiente dice 2 por 4, 8. Y 2 por 1, 2. 5 por 4, 20. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Entonces, 8, 2 y 7. ¿Lo ves? Muy bien. Siguiente, si te quedó bien, hombre, chulito, chulito. 5 por 2, 10, llevo una. 5 por 3, 15 y una, 16. Casita vacía y borro lo de arriba. Aquí sí me pasó. Y una por 2, 2 y una por 3, 3. Les da 0, 8 y 4. 480. Así es como les debió haber quedado. Acá, 4 por 3, 12, llevo una. 4 por 2, 8 y una, 9. Casita vacía y borro lo de arriba. 4 por 3, 12, llevo una. Y 4 por 2, 8 y una, 9. Y sumo, 2, 9 más 2, 11, llevo una. Y 9 más 1, 10. ¿Listo? 1012. Muy bien, excelente. Si te quedó así, hombre, chulito, chulito. Y por último, 9 por 4, 36, llevo 3. 9 por 8, 72 y 3, 75. Casita vacía y borro lo de arriba. Y ahí sí, 1 por 4, 4 y 1 por 8, 8. Eso me da 6, 9 y 7 más 8, 15. ¿Listo?
1596. Así te tuvo que haber dado. Si te quedó bien, chulito. ¿Vale? Very good. Luego aquí dice, Max and Julia were practicing the piano. Max practiced 45 minutes and Julia practiced one third as long as Max. How long did Julia practice? ¿Cuánto practicó Julia? No me están preguntando por Max y Julia, por ambos, sino solo por Julia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice que Julia practicó un tercio de lo de Max. Es decir, un tercio de lo de Max. ¿Cierto? Y cuando hacemos la división, 45 dividido en 3, decimos el 3 en el 4 me cae una vez, 3 por 1, 3. 4 menos 3, 1, bajo el 5. ¿Y cuántas veces me cae el 3 en el 5? 15, 3 por 5, 15. Es decir que Julia jugó o practicó en total 40, 15 minutos. ¿Vale? 15 minutos. Recuerda que la fracción aquí es para hacer una división. ¿Bien? Excelente. Vamos muy bien. Luego dice, ¿cuánto cuestan 36 quarts de ice cream cuando el galón vale 5.96? Entonces tengo que convertir este 36 a quarts. ¿Cómo convierto? A quarts no, a gallons. ¿Cómo lo convierto? Voy de grande a pequeño, de pequeño a grande. De pequeño a grande divido. ¿Cuántos quarters tiene un galón? 4. Entonces, ¿qué tengo que dividir? 36 dividido en 4. ¿Eso me da? ¿Cuánto nos da? 9. Significa que son 9 galones. Y me dicen que cada galón vale 5.96, entonces ahí lo que tengo que hacer es multiplicar 5.96 por 9. 9 por 6, 54, llevo 5. 9 por 9, 81 y 5, 86, llevo 8. Y 9 por 5, 45 y 8. 45 y 8, 53. ¿Sí lo ven? 53.64 sería la respuesta. ¿Vale? Very good. Entonces vamos, mis amores, a escribir las respuestas que tenemos acá rápidamente y ya les dicto los números. Aquí también pueden ir escribiendo estas respuestas. Estas dos son las que están mal. Entonces solo hay que encerrarlas, nada más. ¿Listo? Rápidamente para poder terminar la página. ¿Bien? Vamos escribiendo las respuestas, por favor. Bien, amores, ya terminaron de escribir. Listo. Entonces, los números que les voy a dictar son los siguientes. El primero es, el primero será entonces, tirirín, tin, tin. Vamos a escribir, no, 941. 941. Usted lo va escribiendo ahí. 941. Letter B. Entonces la A era 941. ¿Listo? Atento, atento porque los voy dictando. 941. ¿Listo? El siguiente sería 9999. 9999. ¿Listo?
Very good. Excellent. Next. The next one will be. The next one is. Let's do it like 20,000. Listo. Esa es. 20,000. Nada más. 20,000. 20,000. ¿Listo? Vayan escribiendo, hijos. $20,000. Right. Very good. Next. The next one and the last one will be, pay attention to me, 606,000. Six. Oh, teacher, what did you say? 606,000. 606,000. Yes. 603,000. Six. Vamos a ver quién las escribieron correctamente. ¿Listo? Otra vez. 606,000. Acuérdense que yo me agachaba y yo le decía la coma. 1,006. 1,006. ¿Listo? Entonces, 606,006. Very good. So let's check it if you got it right. The first one was 941. Letter B was 9,999. Letter C was 20,000. Y ya. 000. And here is 606,000. Six. You see? Easy job, guys. Easy job. If you got it right, put a checkpoint, everybody, right here. Yes? Y aquí ya habían escrito las respuestas. Very good. So let's move on to page number 240. And here in page 240, I got the first division. Now we are going to do the second division. Yes? Solo escribe aquí la respuesta, 398. ¿Vale? Nada más. Es por si más adelante quieres volver a ver el video, aquí pues está el proceso. May I find 9 in 6? No, so what do I have to say? Hey, come here and work with me. How many times may I find 9 in 62? I can find it 6. 6 multiplied by 9, 54. Yes, ¿y cuánto le falta a 54 para llegar a 62? 8. What happened next? Bring down. How many times may I find 8? And 9 in 81? 9. 9 multiplied by 9, 81. 81 minus 81? 0. What happened next? Bring down. How many times may I find 9 in 9? 1. 1 multiplied by 9? 9. 9 minus 9? 0. Yes, can you see it? Very good. We are doing it so good. Now here. How many times may I find 5 in 37? 7. 7 multiplied by 5, 35. 37 minus 35, 2. What happened next? Bring down. How many times may I find 5 in 20? 4. 4 multiplied by 5, 20. And 20 minus 20? 0. Easy, 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 easy job. Right? Very good. Debes ir conmigo a la par, ¿cierto? Estas divisiones son súper, súper fáciles de resolver. Ya ustedes son unos duros en ellas. ¿Listo? Very good. Let's move on right here. Let's move on. And here we have, listen up, pay attention to me. Here we have, here says,
Dibuja un rectángulo alrededor de cada número entero. Rectángulo. ¿Cuáles son los números enteros? 8, 5, 9, 10, 20, 100, 40. Los números enteros les voy a hacer un rectángulo. Mire aquí, yo hice el rectángulo solo a los números enteros. Fue lo que me dijeron. ¿Listo? Luego me dice, haga un triángulo alrededor de cada fracción. Un triángulo alrededor. Fracción. Recuerda que el fracción es el que lleva numerador y denominador, nada más. Entonces le hago aquí el triángulo. Y aquí, triángulo, triángulo. ¿Sí ven? Son los que llevan la fracción. Y el último dice, haz un trapezoide alrededor de los números mixtos. ¿Cuáles son los números mixtos? Aquellos que tienen un whole number y una fracción. Un número entero con una fracción. Entonces aquí tenemos el trapezoide. Así es como se dibuja el trapezoide. ¿Listo? Súper fácil, ¿cierto? Ese tema estaba fácil. Rectángulos para los números enteros, triángulos para los números, para las fracciones, ¿cierto? Y por último, trapezoide para los números mixtos. Bien. Excelente. Vamos con el siguiente que es average. Average, ¿cómo es que era? Sumar y luego dividir. Entonces vamos a sumar acá. 19 más 73 más 84 más 112. Sumamos. 9 más 3, 12. Más 4, 16. Más 2, 18. Llevo 1. 1 más 1, 2. Más 7, 9. ¿Cierto? Más 8, 17 más 1, 18. Llevo 1 y 1 más 1, 2. ¿Qué tengo que hacer con este 288? Ahora debo dividir. 288 dividido en 1, 2, 3, 4 datos que me dieron. El 4 no me cabe en el 2, entonces, ¿qué hago? Hey, come here and work with me. How many times may I find 4 in 28? I can find it 7. 7 multiplied by 4, 28. 28 minus 28, 0. What happened next? Bring down. How many times may I find 4 in 8? 2. So 2 multiplied by 4, 8. 8 minus 8, 0. So my average is 72. Yes? Fácil, ¿cierto, mis amores? Acuérdense que ya eso es solo sumar y luego dividir. Bien, vamos a sumar acá. 76 más 14 más 23 más 83. 6 más 4, 10. 10 más 3. 13 más 3, 16. Llevo una. 1 más 7, 8. Más 1, 9. Más 2, 11. Más 8, 19. ¿Listo? Ese 196 es el que voy a dividir. ¿Y lo voy a dividir en cuánto, hijos? En 1, 2, 3 y en 4. En 4, ¿vale? Como el 4 no me cabe en el 1, llamo al 9. ¿Cuántas veces me cabe el 4 en el 19? 4. 4 por 4, 16. 19 menos 16, 3. Y bajo el 6, ¿vale? ¿Cuántas veces me cabe el 4 en el 36? 9. Esto ya es casi hasta mecánico, mis amores. Si usted se sabe las tablas, uy, Dios mío, esto lo resuelve de manera mecánica prácticamente. Muy bien, excelente. Y ahora vamos entonces con lo último. ¿Listo? Rápidamente, mis amores, terminen ese ejercicio. Ahí, ese average. Recuerden los dos pasos: sumar y restar. Y dividir. Sumar y dividir. Para poder conseguir el average. Average, el famoso promedio. ¿Listo? Muy bien. Sumar y dividir. Eso es todo. Más fácil para dónde. ¿Listo? Very good. Very, very ¿Listo, hijitos? ¿Terminaron de escribir?
Right. Excellent job. Now, let's move on to the next point. And the next point is the number 9, right? So we need to complete or write the correct process. Sign in the blank. Escribir el correcto signo, ¿cierto? Que se necesita para llevar a cabo el proceso. Sea que sea sumar, multiplicar, dividir o restar. Eso es lo que debemos hacer. Para eso es importante tener en cuenta pues las tablas. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos de la siguiente manera. Tenemos, para que me dé 28, 4 por 7, 28. ¿Lo ves? Para que me dé 33, 11 dividido en 3 me da 33. Para que me dé 36, 4 por 9 me da 36. Para que me dé 5, lo resto, 13 menos 8, 5. Para que me dé 14, 11 más 3 me da 14. ¿Bien? 18 menos 9 me da 9. Fácil. 16 más 6 me da 22. ¿Listo? 11 menos 3 me da 8. 27 más 63 más 6 me da 33. ¿Listo? Muy bien. Acá les ayudo con este. 84 dividido 12 me da 7. ¿Listo? Very good. Completen ustedes este. J, K, M, N, O. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This one here was multiply. Here was divide. Here was divide. Here was multiply. Y here was subtract. Right? Rápidamente. Terminen de escribirlas. ¿Listo? Quickly. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Excellent. So here, page number 243. Vamos a hacer la multiplicación que ya ustedes saben hacer. Entonces arranco por la derecha. 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 3, 18 y 2, 20. Casita vacía y borro lo de arriba. 1 por 4, 4 y 1 por 3, 3. Sumo. 4, 4 y 5. Te da 544. ¿Listo? Siguiente. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Casi, ya listo, ahora voy con el 3. Casita vacía, borro lo de arriba, no hay nada. 3 por 4, 12, llevo una. 3 por 4, 12 y una, 13. 8, 8 más 2, 10, llevo una. 1 más 3, 4 y una. ¿Listo? Está muy, muy fácil. Luego vengo con este, que es 2 por 5, 10, llevo una. 2 por 7, 14 y una, 15. Listo, ya el 2 comió. Ahora viene el 5, pero él pone la condición de la casita vacía y borrarlo de arriba. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 7, 35 y 2. 37. Lo sumo. Recuerda que aquí se suma, no se resta. Aquí da 0. 10. Llevo 1. 1 más 1, 2. Y 7. 9 y 3. ¿Bien? 3.900. Ustedes van a hacer el D y la E. Ahí les doy ese tiempito y los que van acabando pueden ir escribiendo esas respuestas que tengo acá, tanto en el A y en el B y como estas de acá. Que esto es reducir, que ya lo hemos venido haciendo varias veces. ¿Listo? Porque se nos fue el tiempo rápidamente. Bien, vamos a ver.
Excelente. Rápidamente, hijitos, terminando. ¿Listo, amores? Ya vieron haber quedado esas dos multiplicaciones. Y si ya terminaron, entonces ya debieron haber escrito también las respuestas. ¿Listo? Very good. Excelente. Very good. So. The answers are 8 por 3, 24, llevo 2. 8 por 3, 24 y 2, 26. Casita vacía y borro lo de arriba. 1 por 3, 3 y 1 por 3, 3. Esto me da 4, 9 y 5. Si te veo así, chulito. Y acá 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 6, 36 y 1, 37. Casita vacía y borro lo de arriba. Y ahora sí el 5. 5 por 2, 10. Llevo una. 5 por 6, 31. 31. 2, 7, 4 y 3. 3.472. Estoy hablando como calditos. ¿Bien? Listo. Si les quedó así, chulito. Aquí nos daba 105 y aquí nos daba 13.44. ¿Vale? Y aquí en este último punto decía, escriba la fracción. Entonces, si tenía 12, pero usé 7. ¿Cómo sería la fracción? De 12 usé 7. ¿Lo ves? Tenía 11, pero usé 4. De 11 usé 4. Saqué 4. ¿Se acuerdan? El 11, el de abajo es el todo y el de arriba es el que coge. Fracción, tenía 19 en total. Pero cogí o usé 5. Y el último, tenía 21, pero de esos 21 usé 8. ¿Listo? Very good. Así sería como se escribe la fracción. Vale, chicos, escribamos las respuestas que tenemos aquí en la parte de abajo. Terminen de escribirlas. Que de verdad se nos fue el tiempo. Rápidamente, hijos. ¿Listo? Rápidamente, cuánto nos ya escribiendo las respuestas y terminamos por el día de hoy nuestra clase. ¿Listo? Excelente, very good. Excelente, excelente. Bien. Right? Very good. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tilin, tilin. So thank you guys for your time and I will see you in the next video. Bye bye.